Escucha, ha seleccionado jugadores, con todos los respetos, bastante peores que Brahim. Él ha visto cómo se ha reunido la Federación Española con la Mal. Y lo ha visto y ha dicho. Y yo hablé con Arraf y hablé con Luis de la Fuente en este caso. Y el primero que lo hace todo antinatural y de manera como muy meticuloso todo y con mucho cuidado es Luis de la Fuente. O sea, me parece súper normal que Brahim, que la familia de Brahim o que los amigos de Brahim hable con la Federación. Oye, es que llevamos esperando a Marruecos, a España desde 2017. Es que Marruecos en 2017 nos ofrece ir a la absoluta. Es que podemos jugar con Marruecos. Es que nos hemos perdido mundiales, Eurocopas, Copas de África. Quiero estar con España. Y ni me llamas y mandas un intermediario. Es todo tan ridículo. Pero no te hablo de esta gestión de los últimos meses, que creo que Luis de la Fuente lo ha hecho mal. Pero creo que estamos todos, o parte de los aficionados españoles, un poquito cansados, porque Luis de la Fuente, es cierto que él tiene la potestad de elegir, es su selección, pero también es la de todos. Igual que ha protegido a Lamine Yamal, porque es una estrella y va a ser más estrella, y gracias a De La Fuente, cuando había jugado 3 o 4 partidos en primera, le convoca 3 partidos, y dentro de 10 años, Lamine estará en la selección, y estaremos disfrutando de Lamine. ¿Quién te dice que Brahim, con 26, 27 años, no explota mucho más de lo que lo está haciendo ahora? ¿No tiene De La Fuente la obligación de darnos el gusto de poder disfrutar de Brahim? Escucha, ha seleccionado jugadores, con todos los respetos, bastante peores que Brahim. Pero bastante peores que Brahim. Lo que pasa es que no jugaban en el Madrid. Claro. Ah. Y ahí entramos en el centralismo. O sea, ¿por qué Isco no ha ido a la selección? ¿Por qué Ramos no ha ido a la selección? ¿Por qué tiene tantas filias y fobias a ciertos jugadores? Es lo primero que no entiendo. Pero si tiene filias y fobias a Isco o a Ramos, te lo compro. Pasan los 30, te lo compro. No entran dentro de tu proyecto. Pero por lo menos, De La Fuente, que no nos prive de ver a Brahim. Sí. Dentro de 2-3 años. No, él ha estado esperando a España muchos años. Ha perdido la ocasión de jugar el Mundial de Qatar con Marruecos, ha perdido la ocasión de jugar la Copa África ya con Marruecos, esperando a España. Y ya con 24 años, viendo el ninguneo de la Federación Española con él, porque le han ninguneado, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Porque él ha visto cómo se ha reunido la Federación Española con la Mal. Y lo ha visto y ha dicho, joder, yo también tengo esa posibilidad porque la Mal, cuando era pequeño, iba con Marruecos. Y le llama a la selección igual y cambia. Igual es que la Mal es más buena, ¿no? Y a la inversa, cuando lo han hecho con Brahim. Entonces Brahim llega un momento que dice, hasta aquí, si os estoy esperando, si no me habéis llamado, si he renunciado a ir al Mundial de Qatar. Al Mundial de Qatar, con 22 años, podía haber ido con Marruecos. Y dice que no porque está esperando a España. Porque él ha nacido en Málaga. Y él quiere jugar con España. Y la Federación le ha ninguneado. Cristina, no digas pues que no quiere jugar con España, que la está esperando durante 4 años. Con 24 años, ¿crees que no puede esperar más? Con 24... No hay ninguna figura. Somos sinceros, no hay nadie en la Federación que decida nada ahora. No hay nadie. Pero ni ahora, ni nunca ha habido un director deportivo que sea quien diga qué jugadores tienen que ir. Nunca. O que haya un jugador que sea prometedor y que ese director deportivo diga, no, este viene aquí. No. O sea, no, porque es que yo estaba ahí. Es que yo lo sé. Siempre. Y es el seleccionador el que lo hace. Correcto. Directamente. Y si le quiere, le convoca. Si no quiere, entonces, no le convoca. ¿Qué pasa? Acabado, ya está. Y la figura del director deportivo será para otras cosas, pero no para decir, este jugador viene. Estamos de acuerdo que en un caso especial, jugador que puede ir con Marruecos o puede ir con España. Con Arafe también, ¿eh? Sí. Con Hakimi nos pasó. Sí. Y estaba yo. Y esto pasó a la sub-19. ¿Qué hicisteis? Y fue convocado a la sub-19. Y yo hablé con Arraf y hablé con Luis de la Fuente en este caso. Marruecos dijo, la siguiente convocatoria vas a la selección absoluta. Y España dijo, la siguiente convocatoria vienes a la sub-19. Y yo hablé con el chico y el chico dijo, me voy a la absoluta de Marruecos, ya está. Y fue a la sub-19. Llegó a debutar, casi nadie lo sabe, llegó a debutar con la sub-19 de España Rafa Hakimi. Y sin embargo, Marruecos le ofreció directamente el primer equipo. No, si está. Si la libertad para elegir está clara. Claro, ya está. Es como se ha manejado. Bueno, a mí lo que me dicen es que evidentemente no hay una llamada directa de Luis de la Fuente a Brahim, ni de nadie de la Federación. No hay una llamada frontal para explicarle absolutamente nada. Lo que sí me cuentan es que cuando sale la prelista, cuando la prelista se envía a los clubes, que por cierto, los clubes normalmente se lo comunican a los futbolistas porque lo hacen como previsión. Sí les hacen saber a Brahim y a su entorno que va a estar en la prelista antes de que se mande esa prelista y le transmiten optimismo de cara a esta convocatoria que va a suceder el viernes. O sea, le transmiten que está trabajando bien y que las posibilidades de que vaya son elevadas. Le Maroc plutôt que l'Espagne. Et ça fait beaucoup de bruit en Espagne. Pourquoi? C'est pas lui qui fait polémique. Non, c'est pas lui. Alors même si des gens considèrent que
Il aurait dû attendre hein, un peu la sélection, sauf qu'il attend la sélection espagnole depuis un moment. Parce qu'il a quel âge, Brahim Diaz ? 23 ans. Ah oui. 23 ou 24. Pas 24. un gamin. Non, c'est pas un gamin. Mais c'est vrai que son explosion, c'est vraiment cette saison. Avec ce qu'il fait. Automatiquement, quand tu joues au Real Madrid et que tu fais de très belles entrées, que tu es régulièrement titulaire et que tu mets des buts importants, automatiquement, tu es plus repérable. En fait, Brahim a choisi le Maroc. Alors, il est marocain depuis 15 jours. Il a le passeport marocain, la nationalité marocaine depuis 15 jours. Son père vient de Melilla, qui est une enclave espagnole en Afrique du Nord. Sa mère est de Malaga. Lui, il est né à Malaga, il me semble. Et donc, il a une grand-mère marocaine. Donc, de par cette ascendance, il a pu obtenir, et aussi de par l'intérêt sportif que prête le Maroc à Brahim, il a aujourd'hui le passeport marocain. Ce qui se passe, c'est que il voulait jouer pour l'Espagne. Sauf qu'il estime ne pas avoir reçu el cariño, c'est-à-dire la tendresse et l'attention de la sélection espagnole, qu'il a attendu longtemps, qu'il a essayé de savoir, avant de faire son choix auprès de la sélection espagnole, s'il allait être convoqué ce jeudi pour les matchs, notamment match contre la Colombie. Vous savez, il y a une journée internationale dans 10 jours. Match de l'Espagne. Ouais. Match de l'Espagne. On lui a rétorqué qu'il n'y avait pas de privilège, parce qu'il avait été présélectionné, c'est-à-dire que le Real avait reçu ce qu'on appelle la préconvocation, mais que il n'y avait pas de privilège et qu'il devait attendre, comme tout le monde, de savoir s'il allait être convoqué ou pas. En gros, on ne peut pas dire que l'Espagne ait fait une opération de séduction pour avoir Brahim. Chose qu'a fait extrêmement bien le Maroc, et depuis longtemps. Notamment en lui promettant d'être l'une des têtes d'affiche de cette équipe, d'avoir un rôle important, alors que du côté de l'Espagne, c'est-à-dire que le sélectionneur ne lui a même jamais parlé. Luis de la Fuente ne lui a jamais parlé. Donc, en sachant qu'il y avait ce risque qu'il puisse jouer pour l'Espagne, même s'il voulait jouer pour son premier pays qui est l'Espagne, il y avait le risque qu'il puisse jouer pour le Maroc, on estime en Espagne que la fédération n'a pas bien fait le boulot. Voilà. Et comme toujours en Espagne, c'est la polémique Barça-Real. Ben oui, parce qu'en Espagne, tout est Barça-Real. C'est-à-dire que comme il y a le sentiment, et c'était notamment le cas à la Fédération quand il y avait Luis Enrique qui ne convoquait pas de joueurs du Real, soi-disant, c'est ce qu'on reprochait les madridistes, parce qu'il détestait le Real, là, il y a le sentiment que du côté de la Fédération espagnole, on fait très attention aux joueurs du Barça. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui se dit en Espagne, hein, pour vous expliquer la séparation. Albert Luque, ancien très bon joueur, hein, notamment de Malaga, de Newcastle, de Majorque. Albert Luque, qui est directeur sportif de la fédération, habite à Barcelone, et c'est vrai qu'il a souvent vu Pedri, Gavi, Lamine Yamal, etc. Et qu'il y a, un contact assez fluide, et qu'il n'a jamais appelé. Il n'a pas pris le train pour aller voir. Pour aller voir Lamine Yamal, pour connaître un petit peu ses envies. Et... Bon, l'Espagne n'avait pas vraiment envie, en tout cas la fédération n'avait pas vraiment envie de lui, Et en Espagne. Alors que lui avait envie de l'Espagne. Bon, est-ce qu'il pourrit le foot espagnol, c'est toujours cette guerre. Il y a toujours des guerres, des polémiques sur tout. Et là, on remet ça sur le côté Madrid, Barcelone, etc. Bon, ce qui vaut ce que ça vaut, d'ailleurs. Mais c'est la grille de lecture des gens en Espagne. Et moi, je trouve ça très bien pour le Maroc. Moi, j'aime beaucoup le Maroc. Et voilà, et moi, je suis ravi que Brahim puisse... Oui, en fait, ça ressemble à un choix de secours pour lui, quand même. J'ai l'impression qu'on a un homme qui attend jusqu'au bout du bout. Il y a 15 jours, je vais venir. Ah, vous ne voulez pas vraiment, vous n'avez pas. Il y a trois semaines, voilà, il n'était pas marocain. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, déjà, quand on a appris que Brahim obtenait la nationalité marocaine, on se doutait que le choix était fait. Voilà, donc... Y el viernes, lista de Luis de la Fuente, donde ya no va a estar Brahim. Un Luis de la Fuente que antes de esa lista del viernes ha hablado hace unos minutos en un acto con la agencia EFE, está Dani Martínez ahí todavía, que ha dicho el seleccionador que ha señalado claramente al futbolista, ¿no? ¿Qué tal, Manu? Pues sí, aquí han tenido lugar las primeras declaraciones de Luis de la Fuente horas después de que se conociese la noticia de que Brahim ha elegido a Marruecos, un seleccionador nacional que ha comunicado que no ha hablado con Brahim y que ha intentado justificar su no presencia en la selección nacional. Luis de la Fuente comparecía ante los medios por primera vez tras la noticia de que Brahim jugará con Marruecos. Un seleccionador nacional que responsabiliza a Brahim de su decisión. Uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Ante la duda, ahora sí, ahora no, y poner condiciones y excusas o exigencias, pues a mí me parece que no es un buen punto de partida. Pero ha existido una conversación con Brahim. No, no he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Para Luis de la Fuente hay cosas que no se pueden negociar.
que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable, dos, que quiera hacerlo, y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones. Una comparecencia con más mensajes dirigidos a Brahim. No hay nada más importante que hacer algo con libertad, convencido de que quieres hacerlo y con ese sentido de pertenencia. Porque para Luis de la Fuente la clave es... Un orgullo venir a la selección. Bueno, a esta hora ni el jugador ni su padre y representante han dicho todavía nada, pero sí que ha hablado su abuela, lo ha hecho con nosotros, Tito González, en Málaga. Has estado con ella, ¿qué te ha dicho? Hola, ¿qué tal, Manu? Bueno, pues sí, estamos en esta humilde barriada de Málaga en la que se crió Brahim Díaz. Esta fachada que está a mi espalda ha pasado los mejores años de su infancia en la casa de sus abuelos. Y su abuela Dolores nos ha abierto las puertas de su casa. Nos ha enseñado las fotos jugando con el Milán y jugando especialmente con el Real Madrid. Y lo más importante, nos ha confirmado lo que ya todos sabíamos, que va a jugar con la selección de Marruecos, porque se lo merece, según su abuela, jugar donde él quiera, porque es buena persona y buen futbolista. Así que aquí ahora la gente es de España y también un poquito de Marruecos. Estaba a decir, porque España la ha llevado. Está yo para con Marruecos. Su abuela es marroquí y su padre también. Sí, le ha costado decidirlo. Y usted ya es fan de Marruecos, ¿no? A donde vaya es, el equipo que vaya es, ahí voy yo. Yo me he enterado porque me lo ha dicho mi hija. Me he enterado hoy. Como todo el mundo, ¿no? ¿Ahí decide jugar con Marruecos? No hace bien, pero creo que lo entiendo. ¿Quiere jugar? Ha elegido y yo voy a dormir tranquilo. Creo que ha hecho bien, porque iba a ser titular indiscutible y va a jugar. Si Luis de la Fuente ni le llama, ¿qué va a hacer? Ha hecho bien. Ante la indiferencia, Marruecos. Hace bien, aquí no iba a jugar nunca. La pregunta era para Luis de la Fuente, pero si no le han dado bola, evidentemente que juegue con Marruecos, claro. Me parece bien, aquí nadie se acordó de él. Se va donde tendrá protagonismo, hace bien. No entiendo a Luis de la Fuente, hace bien, Brahim. No puede ser que Luis de la Fuente le haya dejado escapar, hace bien. Gran error de la selección española. Bien por Brahim, mal por España. No entiendo a Luis de la Fuente, no entiendo a Brahim. Hombre, no puede ser. Joder, no puede ser. Los dos, sí, porque no entiendo a ninguno. A mí la selección es mucho más que el fútbol. Entonces, si quieres jugar con España, por favor, no vayas a jugar con Marruecos. ¿Con qué selección quieres jugar? También es verdad. Espera que eche la de la Fuente. En cinco años, claro, a lo mejor juega. Claro. O en dos, o en uno. O en dos, o en uno. Hasta mañana. O el verano.